Esta es la W. Hay un gran revuelo por la presencia de la señora gobernadora del Valle del Cauca en los Juegos Olímpicos. Gobernadora Dilian Francisca, gracias por estar con nosotros. Yo no entiendo cuál es el problema. Usted fue invitada por el Comité Olímpico, usted fue por sus propios recursos, usted pidió una licencia. ¿Por qué hay tanto alboroto con su presencia en Río? Muy buenos días. Buenos días, Julio, a todos los de la mesa y a sus oyentes. Pues de verdad no sé, Julio, por qué tanto revuelo. Solamente me vine el viernes a la noche. Estoy de permiso el viernes, el lunes y el martes, y llego en la tarde el martes a reuniones precisamente en Cali. Tengo permiso del presidente, fui invitada por el Comité Olímpico. Tenemos el 25% de la delegación olímpica en Río de Janeiro, que es del Valle de Cauca, son 27 atletas más 5 paralímpicos, y pues no veo cuál es el problema de que yo venga a apoyar a los deportistas, sabiendo que es uno de mis programas bandera el poder y promover la práctica del deporte formativo y además competitivo. Lo estamos apoyando en un programa que se llama Valle Oro Puro. Y pues por supuesto todos estos días he estado apoyando a los deportistas nuestros. El sábado estuve con Pantano, ayer estuve con Faray Cabal, hoy voy a estar con Figueroa, que esperamos que sea una medalla olímpica, voy a estar en la Villa Olímpica. O sea, yo vine a acompañar a mis deportistas, a los deportistas del Valle del Cauca, por supuesto a los colombianos, y eso yo creo que es una labor que tiene todo gobernante. Ellos son nuestro orgullo en el Valle del Cauca, los deportistas. Pues por supuesto vine a acompañarlos 3 días de permiso, que además está autorizado por el presidente. Gobernadora, entre la controversia que se ha armado por su visita a Río de Janeiro, está quién pagó el viaje. Ya usted nos dijo que fue Coldeportes, y ustedes desde la gobernación del Valle del Cauca emitieron... Fue el Comité Olímpico. Ok, entonces si fue el Comité Olímpico, claro, ustedes también enviaron un comunicado de prensa desde la gobernación diciendo que el Comité Olímpico pagaba y eso el hospedaje y además el vuelo. Había también otra duda, sí. Y es, ¿usted tiene viáticos de la gobernación? ¿Quién está pagando los tiquetes y todos los expendios que se tienen que se generan por el viaje de sus familiares y quienes la acompañan? Ninguna erogación del erario público. Yo soy una persona muy respetuosa, vine aquí por mis propios medios, invitada por el comité, y mi familia que está acá, que además es deportista, mi hijo es tenista de alto rendimiento, que le encanta el deporte, pues lo traje, casi que ni lo veo porque estoy trabajando siempre, pues decidí que lo traía, además porque le gustaba el deporte, y ninguna erogación, todo se pagó del bolsillo del Comité Olímpico, por supuesto que me invitó a mí, pero mi familia pagó sus pasajes y su alojamiento con sus propios recursos. Así que yo no le veo ningún problema, porque yo no saqué un solo peso de la gobernación del Valle del Cauca. Nunca lo haría, porque ese no es lo que yo tengo que hacer, pero sí tengo la obligación de acompañar a mis deportistas, a los deportistas del Valle, que le quiero decir una cosa, de las cosas que más orgullo le puede generar a una región son sus deportistas, y por eso estoy acá. Gobernadora, hay algo que se ha criticado y es su aparición constante en televisión, incluso en entrevistas de deportistas como Harrison Pantano. Desde varios sectores políticos afirman que se busca figurar de este modo. ¿Usted qué tiene para decir frente a esto? No, de verdad que qué pena me da, pues, que piensen que porque uno apoya el deporte, porque tenemos un programa desde el inicio de mi gobernación que se llama Valle Oro Puro, el cual estamos repatriando muchos vallecaucanos para que compitan por el Valle de Cauca, para que podamos promover el deporte, no solamente el competitivo, también estamos promoviendo el deporte desde las escuelas deportivas para la paz, que son semilleros para poder infundir valores, para poder que haya disciplina, para que hayan espacios de convivencia, y eso es de público conocimiento, está en el plan de desarrollo, es un programa bandera de mi administración. Entonces, pues lógicamente yo estoy acá acompañándolos. Anoche ni sabíamos que estaban grabando, luego fue que nos dijeron que estaban grabando, pero yo he estado aquí acompañando a los deportistas, y hoy me van a ver acompañando a Figueroa, que estoy casi segura que vamos a sacar medalla olímpica, y al mañana a las 3 de la mañana estaré en el aeropuerto, porque tengo que llegar a la 1 de la tarde al Valle del Cauca a trabajar, porque a las 3 de la tarde tengo reunión.
Gobernadora, otra de las cosas que se han criticado de este viaje a Río de Janeiro es la aparición en fotos suya con Clara Luz Roldán, quien es hoy en día la directora de Coldeportes, pero asimismo que pertenece y ya es conocido a su grupo político. Muchos sectores han interpretado esto como que ahí está mostrando usted que Coldeportes le pertenece a usted y que básicamente Coldeportes se lo dio el gobierno nacional. De alguna manera, pues es que yo he estado con David Jesurún, he estado con el presidente del Comité Olímpico, con el vicepresidente, he estado con todos los deportistas, he estado con todos los dirigentes. Ayer estuve con el presidente de la Federación Colombiana de Tenis allá, he estado con todos los colombianos. Yo vengo acá de Colombia, nada más me estaban diciendo que por qué, que yo dónde había sacado la camiseta, pues la compré en Toto, la camiseta de Colombia, y tenía que andar con la camiseta de Colombia porque no puedo andar con la camiseta de Brasil, ni puedo andar con la camiseta de otro país, es mi país, es Colombia, y todos los días han dado con mi camiseta. Pues en todos los eventos nos hemos encontrado, porque es que yo soy invitada para el Comité Olímpico, y ella es la directora de Coldeportes, y nos encontramos en todos los eventos, porque ella también anda en sus actividades como directora de Coldeportes. O sea que entonces no podíamos mirarnos acá en Río de Janeiro, porque es problema. De verdad que yo sí creo que, francamente, lo único que yo he hecho es trabajar. Estoy trabajando juiciosamente en la gobernación, quiero sacar adelante el Valle del Cauca, estoy trabajando para volver a que el Valle del Cauca sea líder, y una de las formas del liderazgo es ese orgullo vallecaucano que tenemos, son nuestros deportistas, y por eso estoy acá en Río de Janeiro, y pues por supuesto me tengo que encontrar con todas las personas, y con todas las personas he hablado, y es mi amiga, no quiere decir que sea ni... Simplemente es mi amiga, es la directora de Coldeportes, yo soy la gobernadora del Valle y estoy acompañando a mis deportistas. Gobernadora, el Comité Olímpico Colombiano invitó a estos Juegos Olímpicos a los 32 gobernadores del país, ¿o usted fue la única mandataria departamental invitada? No, tengo entendido que invitaron a los, sobre todo a los gobernadores que más tenían representación en los deportistas en los Juegos, invitaron. Tengo entendido, porque ayer hablé con Ciro, me dijo que ha invitado al de Antioquia, que ha invitado al de Bolívar, que algunos creo que llegan no esta semana, sino la próxima semana. Y pues bueno, yo decidí venir 3 días a los Juegos, como le digo, invitada, para apoyar a mis deportistas, los deportistas de Vallecaucano y por supuesto los colombianos. Que yo el sábado que estoy viendo ruta, pues quería que ganara en AO. Pues no ganó desafortunadamente por su accidente, pues muy, muy desafortunado. Pero ahí estuve con Pantano acompañándoles, estuve con todos los ciclistas también, dándoles ánimo, pues no ganaron, pero no importa, ellos han competido, le han dado glorias a Colombia, pues ahora hay que seguir dando glorias a Colombia. A ver, Laura, en Cali, explíqueme dónde está la calentura de esta noticia, porque lo que le oigo a la gobernadora es que ella está pagando su viaje. Ella está pagando el viaje de su familia. Ella pidió permiso para ausentarse 2 o 3 días hábiles. Está acompañando a los deportistas de un departamento que pone la cuarta parte de los deportistas olímpicos, que tiene la camiseta de Colombia porque no puede ponerse la camiseta de Brasil, que compró su camiseta en Toto. ¿Dónde está el lío, Laura? Julio, el lío nace también de varios sectores políticos, como lo hemos también afirmado desde el sector aquí en el Valle, precisamente del sector político, tanto el Polo Democrático como el Centro Democrático. De hecho, representantes, como lo comentamos esta mañana, como Cristian Garcés y Alejandro Campo, están criticando que cómo viajó la gobernadora, que con qué plata, que si cada luz es la cuota política de la gobernadora, entonces por eso fue que se pudo realizar este viaje, que es vergonzoso cómo aparece en televisión o en medio de las entrevistas con él, en este caso Harlinson Pantano. Dicen también que si pidió licencia no remunerada, si la pidió o no. Esto es lo que se ha criticado y lo que es la polémica que ha generado aquí precisamente en el departamento desde una parte. Bueno, pues ahí están las respuestas de la señora gobernadora a esas inquietudes, y no quiero despedir a la gobernadora sin permitirle que escuche una denuncia que estamos recibiendo sobre temas de despidos en la gobernación del Valle. Cuando hay un nuevo gobernador, un nuevo alcalde, pues estas denuncias se escuchan mucho. Hay un relevo en el equipo, contratos que no se renuevan, en fin. Don Jesús, ¿cuál es su caso? Señora gobernadora, muy buenos días, la gente de la W. Señora gobernadora, el fin de semana, el día viernes, comenzaron a llegar las cartas para los empleados que han estado en provisionalidad. Y son muchos los empleados que hoy quedan sin su sustento. Personas que no se les están violando algunos derechos. Y no se tuvieron en cuenta que ya la gobernación tenía ya en su mesa de trabajo muchas cosas
para que se dieran cuenta de cómo están sus empleados, la gente que ha laborado tantos años por la gobernación, que se ha puesto la camiseta, que además pues de una y otra forma pues le colaboramos a usted en su gestión para que al Valle le vaya bien, que a todos nos interesa que al Valle nos vaya bien, y pues a su gobierno, claro que sí, pero pues sí, son muchos las personas que salen del viernes, comenzaron a salir, y hoy, esta semana, el revuelo va a ser grande, porque son muchos y nos vamos a quedar sin con qué comer, sin con qué pagar la EPS, y ya, gente ya adulta, ¿no? No se tuvieron en cuenta ciertas cositas, ¿no? Los retenes sociales. ¿Qué dice usted eso, señora gobernadora? Señora gobernadora, ¿qué le puede responder a este oyente? Pero primero, nosotros estamos haciendo una reforma administrativa. En esa reforma administrativa, para poder nosotros aplicarla, tenemos que bajar todos los encargos que existen en la gobernación. Al bajar los encargos de las personas que son de carrera, pero que están en encargos, pues inmediatamente salen las personas últimas, las que fueron nombradas últimamente, precisamente porque las otras personas tuvieron encargos. Y eso es algo que hay que hacerlo porque es una obligación que tenemos que hacer para poder volver a organizar la planta del departamento. ¿Qué pasa? Nosotros queremos profesionalizar el departamento del Valle del Cauca, queremos volverlo técnico y profesional. En este momento la mayoría de personas son de auxiliares administrativos y de acuerdo a las cargas laborales, eso no debemos tener es más técnicos y profesionales. Entonces, para la primera parte de poder aplicar la reforma, tenemos que bajar los encargos. Desafortunadamente hay personas que han salido, pero hemos tenido toda la rigurosidad de que nadie que está en retén social pueda salir. Eso lo tenemos claro y en ningún momento lo hemos tocado. Pero el problema es que pues a veces uno le da dolor hacerlo, pero pues nos toca para reorganizar la planta hacerlo inicialmente bajando los encargos. Después ya veremos las personas que lleven más años, que personas que son muy buenas funcionarias. Pues lógicamente si se da la oportunidad pues tendremos que volverlos a incluir, pero en este momento pues lo tenemos que hacer así, desafortunadamente, porque me está haciendo el estudio la ESAP y la Universidad del Valle y ellos son los que hacen las recomendaciones al respecto técnicas. Señora gobernadora, gracias por atendernos, le deseo una buena mañana en Río de Janeiro. Muchísimas gracias. Ahí está la explicación de la gobernadora del Valle y su presencia en los Juegos Olímpicos.